Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que ya sabéis que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y esta semana no iba a ser menos y por eso os hemos preparado un menú de lo más completo. Vemos titulares y arrancamos. La octava edición del Open de Surf and Sup, la Hierbabuena, tuvo lugar en la localidad gaditana de Barbate. Contactaremos con el surfista Juan Villasante, que nos relatará su aventura por Australia. En Hierbabuena se estrenó la Liga Iberdrola Femenina 2022. Veremos sus mejores momentos. No faltarán a la cita nuestros habituales surf consejos y lo más llamativo de las redes sociales con Guillermo Carracedo. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Pues vistos los contenidos, comenzamos. Pero esto quedaría incompleto si no saludamos a la que está considerada como la voz del surf en España, que no es otro que nuestro compañero Roberto Flores, que además es el conductor del programa Hemisferio Surf. Robert, ¿qué tal? Hola Víctor y saludos a toda la audiencia que nos está siguiendo fieles cada semana. Un placer estar aquí. Hoy nos vamos a centrar en el arranque de la competición oficial en España. La Liga FESurfing masculina y la Liga Iberdrola femenina dieron sus respectivos pistoletazos de salida en Barbate y en una ola clásica como la Hierbabuena. Pues arrancamos nosotros también y nos vamos hasta Barbate para disfrutar de un auténtico espectáculo. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. El mar y la climatología se aliaron en una nueva edición del Open de Sur y Sup la Hierbabuena. La primera prueba de la Liga FESurfing masculina no pudo comenzar mejor en un escenario que se puso de gala para recibir al mejor surf nacional del momento en dos jornadas espectaculares. Arrancó la temporada regular 2022 de la Federación Española de Surf. La Liga FESurfing y la Liga Iberdrola aterrizaban en Andalucía. El Open La Hierbabuena daba el pistoletazo de salida a la competición nacional desde el Parque Natural de Las Breñas. Yeah. You and I, pick your nine, Hajima, Huri, no Mudala, we just different, I don't bother. Georgia, nah, Jibby, nah, Sachana, Gashinda, no, Bala, I'm a glow trotter. You and I, pick your nine, Hajima, Huri, no Mudala, we just different, I don't bother. Georgia, nah, Jibby, nah, Sachana, Gashinda, no, Bala, I'm a glow trotter. El Open de su Hierbabuena está ubicado en el Parque Natural de La Breña, acantilado. Paraíso para la gente que lo conoce y los que vienen se quedan con la boca abierta. Estamos a 3 o 4 minutos en coche, andando un paseito de unos 15 minutos. Y aquí es, como digo yo, esto es el epicentro de Barbate para todo tipo de deportes acuáticos, para la pesca, para tema náutico. Yo creo que es la zona
ideal. Venir a la primera prueba como campeón, pues sienta muy bien. La verdad que no tengo presión ninguna y con ganas de surfear, que hay olas muy buenas. Que regrese el Open de su hierbabuena después de este parón, pues muy contento. Estábamos un poco ya cansados también este año por el tema de los partes. Llevamos un año nefasto de olas aquí en el sur y la verdad que muy contento. Nos ha cuadrado unas condiciones de olas brutales. Ambientazo, como estáis viendo. Desde las primeras mangas se pudo ver surf de altísimo nivel. La potencia y calidad de la derecha de hierbabuena ayudó a que los surfistas dieran lo máximo de sí. Puntuaciones altas fueron la constante y el disfrute de los competidores se hacía patente. Las condiciones no podían ser mejores en la hierbabuena. Tras un año de parón, la mítica derecha barbateña ponía toda la acción y la emoción de la competición. Hierbabuena es una ola muy buena que también engaña mucho porque tiene varias secciones y hay veces que como que te mete demasiado adentro cuando la ola buena o la parte buena está más abajo, pero es una ola de una calidad increíble que para hacer un campeonato bombea bastante, funcionan todas las mareas y es perfecta para esto. Estamos teniendo condiciones muy buenas, la ola de hierbabuena es una derecha increíble para maniobras y la verdad que un año más, condiciones perfectas. Ayer metrón, metrón y medio, hoy un metrito divertido, así que no nos podemos quejar. Los técnicos nacionales, todos los campeonatos del circuito nacional pues son súper importantes, por un lado pues para ver toda la evolución de todo el invierno surfeando de todos los deportistas y bueno, por otro lado pues siempre van los juniors cambiando de categoría y necesitamos tener información muy directa de ellos. Y ya por último, para los campeonatos internacionales, para hacer la selección nacional, pues tenemos que saber quién está surfeando el que mejor y en qué tipo de condiciones. Las condiciones de este año de hierbabuena han sido súper buenas. La verdad es que ha sido un año que estábamos todos ahí como que no sabíamos si se iba a poder hacer porque no han venido casi sueles, yo creo. Y la verdad es que ayer ha habido unas olas increíbles. Todo el día sin parar de bombear, series y series de derechas buenísimas. La ola de hierbabuena es un olón, me encanta. Una ola súper divertida para girar, para hacer todo tipo de maniobras. Una ola larga, tiene fuerza. Es una maravilla, la verdad. La Costa del Sur no defraudó. La emoción y el espectáculo clasificaban a los surfistas más explosivos en la ola andaluza. El nivel está siendo súper alto, cada vez están surfando mejor los juniors y los más jóvenes. Y bueno, contento de estar ahí arriba, manteniéndome y haciendo puntuaciones altas. Luis Díaz también se hizo un 9 ayer y hoy un 8 y medio. Está súper fuerte y la verdad que me está motivando bastante para estar ahí a intentar hacer 8 o 9. Hasta el momento tengo la puntuación más alta del campeonato y la verdad que muy contento. Me veo bien, me veo en forma y con ganas de mañana hacer lo mismo o más. Están ahí todos los tops de aquí, nacionales. Luego además hay un montón de gente aquí de Andalucía que conoce bien la ola y la surfea súper bien. La rivalidad veteranía-juventud pues está ahí. A mí me encanta, la verdad, ver a Néstor, ver a Yael, ver a los más jóvenes estando cada vez mejor. Me motiva. Yo ya llevo muchos años compitiendo y bueno, tengo más experiencia y a veces se nota. Haces menos fallos eligiendo olas y así, pero bueno, el nivel está subiendo y a mí me encanta competir contra más jóvenes porque siempre me motiva.
semifinal masculina, el pase a la gran final se vendía muy caro. Y los que lograban comprar ese billete eran Néstor García, Luis Díaz, Gonis Bizarreta y Gonzalo Gutiérrez. Ese fue el caso del canario Luis Díaz, que con una última ola de 9,57 puso el picante necesario a una final que será recordada por todos los protagonistas que acudieron una vez más a la llamada de la hierbabuena. La ola del 9 y pico fue una ola que cogí al final de la manga, una manga que estaba muy parado, solo tenía una ola buena, me faltaba otra y cogí esa ola que se montó y se me quedó larga y pude hacer varios buenos giros hasta abajo con variedad y yo creo que fue la variedad y el comisme lo que puso el score. Para mí lo especial de hierba, no sé, me gusta mucho, soy regular, entonces me gusta que sea una derecha larga, al final es lo que más mola, ¿no? Pero solo el sitio también, es como estamos aquí en mitad del bosque, con la duna, con los acantilados, es todo súper bonito. Está ahí como un buen rollazo aquí que se respira y como que la peña aprecia mucho el surfing. Y no sé, se está muy a gusto aquí. El circuito nacional español está mejorando y esa es la clave, adaptar las fechas para que no coincidan con los mundiales, para que los mejores surfistas nacionales puedan hacerlo entero si quieren. Bueno, en este campeonato de hierbabuena aquí en Cádiz, es el primer campeonato de la temporada y yo por mi parte como técnico nacional intento sacar el máximo de información posible y tengo un cuaderno lleno de notas de todo lo que han hecho los surfistas de los equipos nacionales en cada manga y en cada ola prácticamente. Y eso también pues con los vídeos que vamos sacando pues para tener el mejor seguimiento posible de nuestros deportistas y de su evolución, pues es lo que tenemos más al día y más controlado. Tras las sucesivas rondas llegó la gran final con un Gonis Ubizarreta en plan estrella, con una ola puntuada con un 10, primero que logra el surfista gallego en su carrera como profesional. A pesar de esta ola perfecta por parte del surfista Vigues, sus rivales no perdieron la oportunidad de desplegar un auténtico recital de maniobras que hicieron vibrar al numeroso público situado en torno al Parque Natural de la Breña. Lo que nos esperaba en la final era de infarto. Notas altísimas, incluso un 10, que coronaban como nuevo campeón del Open La Hierbabuena al gallego Gonis Ubizarreta. Esta ha sido una final muy especial, con olas increíbles aquí en Hierbabuena, Luis Díaz, Gonzalo Gutiérrez y Néstor García. La verdad que muy feliz de haber pillado ese 10 y el 8,3. Pero bueno, todos surfearon genial y hasta el último minuto no me pude relajar porque necesitaban un 8 y algo Luis Díaz y Gonzalo un 10. La verdad que una pasada, es una victoria muy especial para mí aquí. Pues esa ola de 10 pues me supo genial, es una ola muy especial, la verdad. En toda mi carrera nunca había conseguido un 10, he hecho 9, 9,8, 9,9, 7, pero 10 nunca. Y cuando escuché 10, pues la verdad que casi me emociono y todo en el agua. Luis Díaz acabó segundo y los cántabros Gonzalo Gutiérrez y Néstor García tercero y cuarto, respectivamente.
La octava edición del Open de Surf y Super La Hierbabuena contó asimismo con la modalidad de Stanal Paddle Surf, donde Antonio Salaverría se impuso sobre las olas de Hierbabuena a Juan de los Reyes, Fernando Pérez y José Luis Núñez. Completaron los podiums la categoría sub-18. Aquí la victoria fue para Alonso Suárez por delante de Marco Marín, Daniel Lajas y Álvaro de la Fuente. Espectacular. Otra edición del Open de Surf, La Hierbabuena, que quedará escrita con letras de oro. Nosotros esperamos ansiosos a que le vuelvan a dar la luz verde. Continuamos en Conexión Surfing, pero antes un nuevo Surf Consejo. Bienvenidos a One Surf Academy. Soy Tony Varela y hoy he venido a hablaros de la esencia del longboard. Si eliges longboard es porque tu personalidad te está llamando a hacer un tipo de surfing quizá más tranquilo. Quizás la persona que hace longboard está buscando algo más relacionado con su vida personal, su manera de llevar su vida. No está buscando unos grandísimos objetivos físicos o técnicos, sino que lo que está buscando es conseguir ese momento de felicidad, ese momento de control sin ser demasiado complicado, ¿verdad? Es como el longboarder, ¿cuál es la personalidad de un longboarder? ¿Cuál es la personalidad del longboard? Lo más común es que estés buscando una tranquilidad, una armonía, una danza, una sucesión de movimientos que visto desde fuera parece muy fácil, algo más elegante. Quizá todas estas cualidades pertenecen o por lo menos te hacen pensar que esta modalidad de longboard es lo que más adecua a ti. La gran esencia del longboard es que más que ir a conseguir unos grandes objetivos, lo que vas es a pasear. Te vas de paseo, un paseo agradable. Es la parte agradable del surfing. Es la oportunidad de volver a sentirte un niño y apreciar esas pequeñas cosas que nos hacían tan felices. El longboard puede ser para mí y para muchísimas personas, y puede ser para las personas que están buscando algo para ocupar ese hueco vacío. El longboard puede aportarte esto. Y creo que es una de las cosas fundamentales del longboard. Por eso nos gusta tanto y volvemos una y otra vez. Sin tener las expectativas a querer ser el mejor, pues ni la mejor. Simplemente vas a pasártelo bien. Es la relación que tienes tú con tu tabla. Y tú, si tú tienes mayor control, tus movimientos van a ser más elegantes, van a ser más seguros. Forzar un estilo, pues es como forzar una personalidad. No, tarde o temprano no va a encajar contigo. El longboard quizá te ayude a desarrollarte, si lo haces con naturalidad, a desarrollarte también un poco como persona. Sin tú querer, el longboard lo que está haciendo es obligándote a vivir ese estado del presente. Y visto desde fuera, pues realmente vas a desnudarte ante las miradas del resto de amigas y de amigos que estén contigo compartiendo ese baño. Y pensar que cuando tomes un longboard volvamos a conectar con no solo con los orígenes del surf, sino con tus propios orígenes. El longboard puede ser para el surfing lo que es la esencia de la música. Es el corazón del surf, el salitre. Si lo mezclamos con un poco de libertad, con un poco de adrenalina, con mucha diversión, con humildad y con ganas de compartir, esa es la esencia del longboard. Lo hacemos una vez y no nos cansamos de volver y de volver otro día y volver otra vez buscando esa misma sensación. La esencia del surf, la esencia del longboard, está profundamente ligada a la relación que tenemos con nosotros mismos y con la naturaleza. Es la oportunidad de poder disfrutar más de este regalo de la naturaleza. We'll be right back.
Y antes de seguir disfrutando de la costa de Barbate, nosotros nos vamos a ir hasta Australia, porque precisamente allí vive un gaditano que hace unos años decidió cambiar de aires y mudarse para Australia. Él es Juan Villasante. ¿Qué tal, Juan? Hola, muy buenas, Víctor. Pues sí, como bien has dicho, aquí estamos en la ciudad de Melbourne. Estamos en las instalaciones de Urban Surf. Y nada, como puedes ver, pues la piscina está bombeando olas muy buenas. Aquí estoy viendo gente que llega con uniforme del trabajo, con muchas ganas de surfear y irse a casa. Cuéntanos, te presentaba diciendo que hace unos años decidiste cambiar de aires, hacer la maleta y marcharte para Australia. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo decides tú, me dejo Cádiz y me voy para Australia? Sí, efectivamente. Yo inicialmente lo que quería era hacer un viaje diferente y nada, después de mover algunas cosas en el trabajo, pues pude conseguir unos cuantos meses. Estuve barajando entre Hawái, Perú y Australia. Y finalmente, pues bueno, después de una llamada a Alberto Fernández, vi que estaba por aquí y dije, pues ¿por qué no? Vámonos a Australia, que siempre he tenido muchas ganas de conocerlo y era la oportunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, inicialmente lo que hice es gestionar una visa de estudiante, lo cual me daba la oportunidad de venir a Australia por más de 3 meses, que es lo máximo que se puede estar como turista. Entonces, pues bueno, decidí venirme por algo más de 3 meses y cosas sucedieron. La verdad es que conecté muy bien con la cultura australiana, con el país, hice muy buenos amigos enseguida. Entonces, pues las cosas fueron evolucionando a mejor y con mucha pena. Al mismo tiempo, pues echaba mucho de menos la familia, porque inicialmente pues, yo me había ido para 3 meses, pero al final tardé un año en regresar a España. Pero muy contento y lleno de historias para contar. Y bueno, este país pues, empezó a ofrecerme desde el primer día muchas cosas buenas para enriquecerme personalmente. Y aquí estoy, desde entonces. Dices que muchas historias que contar, a ver si nos cuentas alguna ahora aquí a toda la gente de Conexión. Pero antes, yo la última vez que había coincidido contigo estabas compitiendo en longboard, incluso llegaste a competir con la selección española, y te vas para Australia. Cuéntanos, ¿ahí sigues practicando el longboard o te cambiaste ya a la tabla corta con esas olas espectaculares que seguro que hay en toda la costa australiana? Sí, exactamente. Yo caí enamorado del longboard hace muchos años atrás. Aún conservo mi tabla corta, está ahí en la furgoneta y la saco de vez en cuando, cuando las olas están potentes, es como realmente disfruto la tabla corta. Pero sinceramente el 90% de mis baños son con el longboard, ya que con el longboard encuentro pues igual no las mismas sensaciones que surfear con una tabla corta, pero sí encuentro la misma tecnicidad, ¿no? A la hora de pues, poder evolucionar o mejorar algunas maniobras. Sí que encuentro la dificultad, ¿no?, que yo encontraba con el surf de tabla corta. Australia, sabemos todos que es un centro neurálgico del surf a nivel mundial, pero a nivel cultura del surf, a nivel de esa cultura del longboard, esa manera de surfear clásica, esa manera de deslizarse sobre las olas, ¿cómo es ahí la cultura del longboard? ¿Existe o la gente está muy focalizada en la tabla corta? Sí, hay mucha cultura de longboard, hay mucha cultura de surf en general, es algo que lo respiras y te impacta mucho al principio cuando llegas a sitios donde se respira mucho surf, ¿no? Como el primer sitio donde he estado viviendo realmente los 3 primeros años ha sido en Gold Coast, en el estado de Queensland, digamos que es la catedral del surf, ¿no? Hay unas cuantas catedrales del surf aquí en Australia, pero para mí pues la que reúne pues todo lo perfecto, ¿no?, el escenario perfecto del surf, no tanto ya por la rompiente sino por el clima también y el ambiente veraniego que hay casi todo el año por ser un clima subtropical, en Gold Coast especialmente, donde está el pueblo de Coolangatta, y está la ola de Snapper Rock, que son 4 secciones, Snapper Rock, Rainbow Bay, Greenmount y Kirra. Ahí se respira 365 días al año de puro surf,
Ahí surfea desde el niño de 5 o 6 años hasta el mayor de 60, 65. Ahí están a las 6 de la mañana en el agua, haciendo estiramientos a final del día. Respira surf, incluso, pues no sé, te podría decir que ves grúas, ¿no? Que pone Surf City. La gente que tiene la suerte de vivir en Australia, ¿no?, en alguno de estos maravillosos sitios, pues te transmiten eso, ¿no? Como que, buah, tío, no es que te dejen las olas, ¿no? Pero ves muy pocas saltadas, hay mucho respeto en el agua, incluso un día te vas a Snapper Rock, vas a esperar tu ola. Pero si te llega tu turno, te la va a respetar todo el mundo, ¿sabes? O por lo menos esa es la experiencia que te puedo contar bajo mi experiencia, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es un sitio donde se respira mucha cultura y eso era una de las cosas que yo quería encontrar aquí en el país australiano y lo he encontrado. Pues, Juan, antes de despedirnos, nos decías al principio que estás en esa... Nosotros lo estamos viendo detrás tuya, esa ola artificial, pero en Australia, teniendo las olas que dices que tenéis, ¿qué haces tú ahí en esa piscina de olas? O sea, ¿merece la pena ir a una piscina de olas o con todas las que hay en la costa ni siquiera merece la pena acercarse? Aunque bueno, aunque solo sea para verlo, ¿ok? ¿Tú qué dices? Sí, efectivamente, Víctor. Yo hace 15 años, creo que, si no calculo mal, hace 15 años surfé en la piscina del Siam Park, en Tenerife. No sé si has estado alguna vez por allí o te suena. Estuvimos grabando allí el año pasado. Bueno, pues yo creo que hace ya eso, más de 10 años por lo menos que estuve allí. Realmente yo fui pues porque, mira, estaba con unos amigos y fue casi la misma sensación, ¿no? El decir, oye, quiero probarlo, ¿no? Es algo que te pica el gusanillo y dicen, venga, quiero probarlo, ¿no? Aquí ha sido una experiencia mejor en el sentido de que el concepto de la ola, el proyecto, está mejor desarrollado. Digamos que el surf en las piscinas, ¿no? Se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Sorprendentemente, Urban Surf es la primera piscina de olas en Australia y ha sido diseñado gracias al proyecto de Wave Garden en San Sebastián, en España. Entonces, digamos que tenemos la primera piscina de olas en Australia, pero realmente con marca española. Y bueno, básicamente, Víctor, yo lo que quería era pues probar, testear esta piscina, ya que pues en muchos sitios donde estás aquí en Australia no sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad de venir, así que como el continente australiano es enorme, pues dije, mira, tengo que probarla y bueno, la verdad es que me voy con buen sabor de boca, pero siempre te diré que prefiero la sola. Y así has hecho. Sí. Nos estás dando envidia a nosotros, o sea, yo ya no sé si irme a Australia para darme ese baño ahí en esa piscina o si hacerme una ruta contigo por esos sitios que nos estabas diciendo que son espectaculares. Juan, nosotros nos vamos a despedir de ti. Muchísimas gracias por esta videollamada, por estas grandes aventuras y te deseamos lo mejor ahí en Australia y que sigas disfrutando y que cuando vengas por España, pues que nos vengas a hacer una visita aquí al plató de Conexión Surfing. Por supuesto, Víctor, el placer ha sido mío. Solo decir que si hay alguna persona que quiera venir aquí a Australia, se quiera poner en contacto conmigo por si necesita pues, que le ayude con algún tipo de papeleo, cualquier consejo que pueda serle de ayuda, pues que contacte conmigo. Y nada, muchos saludos, muchos abrazos y espero veros pronto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Juan, a ti. Pues ya lo habéis oído, esta es la aventura australiana que estaba viviendo nuestro compañero Juan Villasante. Y ya sabéis, todos los que queráis ir a visitar Australia, pues ya sabéis dónde tenéis un poquito más de información. Nosotros vamos a continuar en Conexión Surfing y lo hacemos regresando a Barbate. Allí sabremos todo lo que ocurrió en la Liga Iberdrola. Ya hemos visto, en líneas generales, lo acontecido en el Open de Surf y Sub La Yerbabuena. Pero esto no estaría completo al 100% si no supiésemos lo acontecido en la categoría femenina. Eso es, Víctor. Desde hace unas temporadas, la firma Iberdrola está apostando por el deporte femenino y ha puesto también el foco en el surf. Por primera vez, la Liga Iberdrola llegaba como tal a Yerbabuena y dejó claro que las chicas saben surfear
olas de calidad. Pues veamos lo ocurrido en la participación femenina en Yerbabuena. El circuito femenino, la Liga Iberdrola de Surf, ponía por primera vez su bandera en los acantilados del Parque Natural de La Breña, en Barbate. Un debut que no solo cumplió, sino que superó con creces las expectativas. Para mí venir como campeona del circuito anterior a esta prueba pues no me supone mucha presión, pero sí es verdad que me da mucha motivación para seguir haciendo el circuito e intentar hacerlo lo mejor posible en esta prueba y aprovechar estas condiciones tan buenas que hay aquí. Que las chicas compitamos en esta calidad de ola, yo creo que va a subir el nivel en las chicas y va a haber más competencia entre nosotras y vamos a seguir avanzando. Hacer los campeonatos en olas tan buenas como esta y con las que van a ver durante las pruebas, yo creo que va a ser muy bueno para nosotras porque así surfaremos en mismas condiciones que los chicos y además podremos mejorar el surfing mientras competimos y durante los baños libres y pues está muy bien eso, tener olas buenas para poder mejorar el surfing y demostrar lo que sabemos durante la competición. Surfear en una ola tan buena como es Yerbabuena es algo ventajoso y a la vez pues aprendo a mejorar mi surf. El nivel de surf en este evento está bastante alto, las chicas todas surfean muy guay y es muy difícil pasar de manga ya que los scores son muy parecidos. La verdad que es una suerte venir a Yerbabuena, a este sitio, a surfear, porque es una ola que sale muy poco y que justo tener la suerte de hacer un campeonato en esta ola y surfear esta pedazo de ola con tres personas más, me encanta. Y yo creo que es la prueba mejor de todo el circuito español. Las surfistas que acudieron a Yerbabuena mostraron todo su talento a lo largo de la competición. En las rondas previas, en las que el nivel fue en aumento, las surfistas dejaron la guinda para la final. El nivel femenino aquí en esta ola pues está siendo muy, muy alto. Tenemos una ola de mucha calidad en la que se pueden desarrollar un montón de maniobras en cada ola. Y bueno, realmente pues las ha tocado ahora última hora, que había un poquito de viento, pero hemos podido ver maniobras muy, muy buenas. Y bueno, destacar también la manga de Lucía Machado, que es la líder, la actual líder del circuito, que ha sacado cerca de 15 puntos, una suma de muy buena. Y bueno, esperamos ahí que siga ahí con buenas condiciones el día de mañana. Las chicas también mostraban todo su talento y quien se imponía en este espectáculo y llegaban a la final serían Charlotte Van Berkum, Enara Palacios, Melania Suárez y Lucía Machado.
Lucía Machado, Melania Suárez, Enara Palacios y Charlotte Van Berkum regalaron una última manga espectacular a todo el público asistente. La canaria Lucía Machado, con una primera hora de 10 puntos, ponía la final a su favor, hecho este que no fue suficiente para que estuviera tranquila hasta el bocinazo final. Enara Palacios y Melania Suárez exprimieron hasta el último suspiro sus opciones de victoria. Precisamente fue la también canaria Melania quien apuró más sus posibilidades con una ola de 9,17 puntos y sería la que más acercaría a la surfista gran canaria. La actual campeona del circuito, Lucía Machado, empleaba su palmarés como ganadora en la prueba de la hierbabuena, seguida por Melania Suárez, mientras que Enara Palacios terminaba en tercera posición y Charlotte Van Berkum completaban el podium femenino. La final de las chicas nos hizo mantener el aliento hasta el último minuto. Pero Lucía Machado hacía valer el primer 10 en su carrera deportiva y se llevaba el título para las Islas Canarias. En una final tan emocionante como ha sido esta, con Melania con una puntuación de 9 alto y yo consiguiendo el primer 10 de mi carrera, pues ha sido súper emocionante. Hemos visto y lo hemos disfrutado. La Liga Iberdrola afianza así el peso de la mujer en nuestro deporte. Además, es pionera en igualar los premios en metálico en esta categoría. Avance en que, por supuesto, nos enorgullecen. Volveremos con el mejor surf masculino y femenino en la próxima cita de los circuitos nacionales. Será en Tapia de Casalero, en Asturias, con el Wanna Pro. Por mi parte, Víctor, me despido. Una vez más, un placer compartir este momento de surf en televisión. Buenas olas para todos y todas. Aloha. Robert, un abrazo grande también para ti. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos con un nuevo Surf Consejo. Hola amigos de Conexión Surfing, soy Ana Mate, dietista, y hoy os vengo a dar una serie de consejos sobre lo que debemos de comer después de una larga y dura sesión de surf. En el mundo del surf es necesario tener una buena forma física para poder dar lo mejor dentro del agua. El estar muchas horas dentro del agua supone un gasto energético muy elevado y para ello tenemos que tener una buena condición física y una buena salud cardiovascular.
Para ello debemos de aportar la cantidad de nutrientes necesarios que requiere nuestro metabolismo para poder rendir al máximo. A continuación os voy a dar una serie de ejemplos de aquello que podéis consumir después de esa larga y dura sesión de surf. El primero sería un arroz con verduritas. Las verduritas las elegimos cada uno o cada una según nuestras costumbres culinarias, con salmón de segundo plato, el cual podemos unificar ese arroz y hacerlo como un plato único, y lo vamos a acompañar con un postre, un plátano. Si no nos gusta el plátano, podemos elegir cualquier otra fruta. Otra opción sería hacernos una ensalada de garbanzos, a la cual vamos a unificar dos huevos cocidos troceaditos y vamos a acompañarlo de una fruta de temporada. Por ejemplo, los nísperos. Otra opción, una ensalada de cuscús con pechuga de pollo a la plancha, la cual podemos unificar esa ensalada y hacernos un plato único con una macedonia de frutas. Y como última opción tendríamos unas verduras salteadas con patata, que vamos a acompañar de un pescadito blanco de segundo plato y vamos a poner de postre un lácteo. Muchos de vosotros estaréis diciendo, yo no tengo tiempo como para elaborarme cualquiera de estos platos. Si realmente necesitamos algo rápido, vamos a coger dos rebanadas de pan integral, vamos a poner tomate, aguacate, jamón york o pechuga de pavo o jamón de pavo, con un huevo cocido, vamos a echar un chorrín de aceite y lo vamos a acompañar con un puñadito de frutos secos y con una fruta, la que cada uno elija. Como podéis comprobar, en ningún momento he mencionado ningún alimento fast food. ¿Por qué? Porque comida rápida es sinónimo de grasas y de azúcares y de escasez de nutrientes. Así que después de una larga y dura sesión de surf, vamos a elegir unos buenos alimentos para recargar esa energía que nuestro cuerpo requiere y poder dar al máximo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, amigos de Conexión Surfing. Llegó el momento en el que en Conexión Surfing desgranamos y buscamos todo lo que ocurrió en las redes sociales. Y como ya es habitual, para eso contamos con nuestro buen amigo Guillermo Carracedo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, cuéntame, ¿a qué nos traes? A ti nada, o sea, nada físico, pero traigo un regalo que, bueno, pues te voy a abrir una cuenta de TikTok. No me digas eso. De verdad, el objetivo es que al final del programa me dejes abrirte una cuenta de TikTok. Vale, al final del programa me abres una cuenta de TikTok, pero al principio estaré preparado. Pero al principio vamos a ver qué encontraste en redes. Y esta semana ha sido increíble. He encontrado cosas espectaculares y con las que te lo vas a pasar muy bien. Pues venga, vamos allá. Bueno, Guille, otra semana más aquí con nosotros. Sorpréndenos, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, pues para empezar fuertes, empezamos con uno de los tubos más heavies que he visto últimamente en redes sociales, y es este clip en Francia, que se ha puesto gigante estos últimos días. Mira para ahí, mira. Pedazo y sale, tubo. O sea, increíble, sale y por el Doggy Dog. Efectivamente, te iba a decir, sale y por dónde sales. Si te soy sincero, siempre me hizo gracia ese nombre Doggy Door. Y yo que sé que tú sabes de todo, cuéntanos a todos nosotros. Bueno, ¿cuál pues, es esa puerta? Para los que no lo sepan, es como que se parece a la caseta del perro que sale por la puertecita pequeña. Aunque por aquí pequeña la puerta no era. Aquí yo creo que entra un camión, bueno, o un dogo. Un dogo de estos grandes. ¡Buah! Es gigante. Pero bueno, yo creo que incluso cayéndole el labio tan heavy como lo ha caído, maniobra terminada. Por supuesto, y yo creo que él se va para casa diciendo qué maravilla, sí, sí. Qué ola me he cogido. No, le he escuchado los comentarios de esto en las publicaciones que ha subido y decía que pese a que le había caído el labio de su vida en la cabeza, era el mejor tubo de su vida. Sin duda. Pues este vamos a arrancar fuerte con este primer vídeo. Bien. Vamos a ver qué nos traes ahora para el segundo. Pues como ya te quiero iniciar en el mundo de TikTok, pues entonces lo que te traigo son un par de vídeos de TikTok que me he encontrado por ahí y bueno, el primero me parece surrealista, así que vamos a ver el vídeo. Empieza haciendo... Empieza a regular, ¿no? Vale, empieza, como empieza que se cae en el hielo. Sí, se cae en el hielo, pero entonces de repente entra como en otra dimensión, en un mundo inverso. Oh, sí, señor. Y, mira, se pone a hacer surf o skimboard por debajo del hielo. No sabes si está para arriba o para abajo. También te decir, que, ojo, que el frío que debe hacer ahí y la respiración, cómo la tiene que aguantar este chico, no creo que sea sencillo hacer esto. Es pasada.
tú que eres de retos, yo creo que esto es un buen reto en el que tú te puedes animar. Yo sé que tú surfeas un montón de cosas raras. Hielo, un lago helado, ¿cuándo te veremos? El lago helado no lo he hecho todavía, pero sí que he surfeado en la nieve. Me he tirado por la nieve con la tabla de surf y bueno, a ver, los piñazos duelen más que en el agua, pero lo he conseguido, así que ese reto lo tengo marcado con el tic. Pues entonces, reto superado y siguiente vídeo. Vamos a por el siguiente vídeo. Y el siguiente, lo que te traigo es algo que creo que nos ha pasado a todos los surfistas alguna vez en la historia, y es que de repente, de la nada, te aparece una niebla densa que ves cómo se va acercando y al final es que no es que no acabes viendo las olas, es que no ves ni tierra firme ni a tu compañero y a veces ni incluso tu tabla. No sabes cómo llegar a tierra, a veces sí que es cierto que nos tiene pasado a todos que de repente, más o menos porque sabes orientarte, sobre todo si estás en tu playa y sabes para dónde queda, pero sí que es una sensación súper rara encontrarte ahí en el medio de la niebla y bueno, no vamos a negarlo, a veces es peligrosa. A mí me ha pasado, pero también tengo que reconocer que una de las sensaciones más chulas que me ha dado el surf fue una vez que esa niebla entera, con un atardecer al fondo, se volvió dorada. Entonces, no pude surfear nada, pero me lo pasé genial. O sea, esa instantánea es fantástica, yo creo, para darle paso al siguiente vídeo. Vamos allá. Y el siguiente... ¡Oh, mamá! El siguiente ya lo veo. ¿Por dónde es, vas? Es que tenía que meter algún piñazo y la verdad es que este piñazo de un chico que se queda enganchado en una roca al saltar es un clásico que había que traer de Cook of the Day. Sin duda, un clásico que... Mira, es que mira que... ¡Ay, esos dientes! Por suerte creo que cayó al agua y no rebotó contra la piedra directamente. Pero... Esto me recordó un vídeo que se había hecho viral de Cook of the Day, que es de un chico de aquí de tu tierra, de Keiko Ferreiro, que es de aquí de La Lanzada. Oh, es que en La Lanzada, Guille, te puedo asegurar que pasa de todo. Es más, aquí en La Lanzada teníamos el baño de las 9 olas. ¿Tú, eso no tú sé sabes? Lo que es. No, yo soy un hombre entrado en edad. Vamos a dejarlo en un chico entrado en edad. Y algún día te contaré lo que era el baño de las 9 olas. Las mujeres iban a darse el baño de las 9 olas, bueno, a la playa de La Lanzada. Ya me lo contaré. Esperemos que Keiko esté bien, pero esto no fue en La Lanzada. No, esto fue en Gran Canaria, que aquí no tenemos esas piedras tan raras. Nada, y aquí en La Lanzada hay que recordar que es todo playa, que no tenemos estos muelles. Pues, Guille, qué mejor manera de despedir la sección de hoy que, bueno, pues viendo un vídeo gracioso, Y más de alguien de aquí. De un tocayo, no, de un compatriota nuestro. Te queremos mucho. Y ánimo, que mira, en Cook of the Day. Guille. Eso es un reto, ¿eh? Yo, mi objetivo es salir alguna vez en Cook of the Day. Pues nada, yo te he de seguir buscando. Ahora que vas a hacer una cuenta en TikTok, he de buscar ahí en las profundidades del TikTok y seguro que encuentro algo que se lo puedo mandar a los de Cook of the Day. Chicos, mira lo que encontré aquí de mi amigo Guille. Por favor, te lo prometo que tengo como sueño salir algún día en esa página. Pues nada, Guille. Yo por lo pronto, a ver cómo me sorprendes con eso del TikTok, que a mí me da un poquito de... Bueno, te lo vas a pasar muy bien y yo creo que vas a pasar mucho tiempo en él. Bueno, mucho tiempo espero pasar aquí, la próxima semana otra vez contigo, aquí en Conexión Surfing, sacando los mejores vídeos que encuentras en las redes. Perfecto. Guille, un placer TikTok, como siempre. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Ya sabéis que estamos abiertos 24/7 en nuestras redes sociales o en conexionsurfing.com. ¡Hasta la próxima!